Vuelve a decirlo. Señoras y señores, les rogamos ocupen sus asientos y apaguen sus teléfonos móviles. El acto dará comienzo en breves momentos. Señoras y señores, la ministra de Defensa, doña Margarita Robles Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, sede de la entrega de los Premios Armada 2020. Este año me acompaña en la presentación la capitán del Cuerpo de Intendencia de la Armada, Cecilia Guimerás. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Juan. Para mí es un placer estar en este escenario, acompañados por este distinguido público presente y también por el que nos está acompañando en streaming. Todo ello para rendir homenaje a los premiados y seguir dando a conocer lo mejor de nuestra Armada en un año tan difícil para todos. Comienza la entrega de los Premios Armada 2020.
toma la palabra el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón. Excelentísima señora ministra de Defensa, excelentísimo señor jefe de Estado Mayor de la Defensa, excelentísima señora secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, excelentísima señora subsecretaria de Defensa, secretaria de Estado de Defensa, excelentísimos, ilustrísimos invitados, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la Armada, quisiera darles la más cordial bienvenida a este acto de entrega de los Premios Armada 2020, agradeciéndoles a todos su asistencia, incluidos los que nos siguen a través del canal YouTube de la Armada. Y quisiera hacerlo especialmente a la ministra de Defensa por aceptar presidirlo y acompañarnos hoy, lo que sin duda supone un estímulo añadido para los premiados y para la Armada. Muchas gracias, ministra. También quiero dar las gracias a quienes han hecho posible que podamos reunirnos para entregar los premios en este difícil contexto que supone la lucha contra la pandemia y que nos ha obligado a suprimir la tradicional gala que otros años acompañaba a este acto dentro de la Semana Naval. Es obvio que este año 2020, que ya se aproxima a su fin, ha estado marcado por la pandemia provocada por la COVID-19 y sus dramáticas consecuencias. Por ello, es obligado aquí recordar a quienes han sufrido y sufren las consecuencias de la enfermedad y especialmente a aquellos que han perdido un familiar o un ser querido por su causa. No obstante, y a pesar de estos efectos trágicos, la pandemia también ha producido otros que no debemos olvidar. Me refiero a esos valores y virtudes de nuestra sociedad que afloran en momentos de crisis y que demuestran su compromiso con quienes necesitan de su apoyo y solidaridad, dejando a un lado la comodidad y el egoísmo. Pues bien, estaremos todos de acuerdo que un ejemplo sobresaliente de esos valores nos lo han dado los profesionales de la sanidad, que en esta ocasión les ha tocado estar en la primera línea de la lucha, y entre ellos, por supuesto, también los sanitarios militares, representados de manera singular por los que trabajan en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Profesionales que, con la colaboración de otros colectivos que completan el hospital, como son los capellanes, celadores, personal de seguridad, de lavandería, etc., han realizado un servicio extraordinario que los han hecho merecedores indiscutibles del Premio Especial de la Armada en su categoría institucional, aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de la Armada y que tendremos el honor de entregar en unos momentos. Enhorabuena y, sobre todo, muchas gracias. En cuanto al Premio Especial de la Armada al medio de comunicación que ha contribuido de manera señalada a la difusión de la actividad y de la imagen de la Armada, este año 2020 se ha concedido al medio digital infodefensa.com, que se caracteriza por la rigurosidad y objetividad de sus publicaciones, manteniendo vivo el pulso de la información sobre los sistemas de defensa y realizando una incansable y leal labor de divulgación a la sociedad española del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en general y la Armada en particular. Durante el acto, además, y como es habitual, será entrega de los Premios Virgen del Carmen, donde la cultura y el arte están presentes en las categorías de escritura, pintura y fotografía, y donde también se otorgan diplomas de honor a personas que han destacado por su compromiso con la Armada en sus diferentes ámbitos de trabajo. También los premios de la Revista General de Marina, publicación que, como conocen, fue fundada en 1877 y es pionera entre las de su ámbito a nivel mundial. Los premios a los mejores deportistas de este año. Y por último, pero no por ello menos importante, el Premio de Innovación de la Armada, que se estrena este año como muestra
de la importancia que la Armada ha otorgado tradicionalmente y continúa otorgando a este aspecto. Como quizás sepan, con la idea de aprovechar los conocimientos, experiencia y habilidades de nuestro personal, se creó la Oficina de Innovación de la Armada dentro del Estado Mayor de la Armada, con la que se pretende fomentar que el personal aporte propuestas e ideas novedosas que puedan incorporarse al funcionamiento de la Armada y mejoren su eficiencia. Pues bien, con este premio queremos reconocer la idea más relevante de todas las propuestas del año y que, por supuesto, ya estamos implementando. Quiero aprovechar este momento para felicitar por adelantado a todos los premiados en las categorías que he mencionado y que se irán conociendo a lo largo de este acto. No hay duda que estamos terminando un año muy complicado y atípico, como ya he señalado, en el que hemos tenido que reaccionar a un imprevisto para el que no estábamos preparados y en el que hemos tenido que hacer un uso reforzado y amplio de la flexibilidad y capacidad de adaptación que caracterizan a las Fuerzas Armadas. Las dificultades generadas por la pandemia en todos los aspectos nos ha obligado a elaborar lo que hemos llamado plan de choque, en el que hemos reducido la actividad general de la flota adaptándola a los recursos disponibles. Con ello, hemos podido hacer frente a las demandas de las operaciones Balmis y la misión Baluarte. Hemos mantenido los compromisos esenciales adquiridos con los organismos internacionales de seguridad y defensa de los que España forma parte, así como los relativos a la protección de los intereses marítimos nacionales. Y además, hemos podido cumplir con otros compromisos como son los relacionados con la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Esto nos ha obligado a adaptar la preparación de nuestras unidades y las circunstancias de los distintos despliegues, haciéndolos, sin duda, mucho más sacrificados por la imposibilidad de aprovechar, como es habitual, las visitas a puerto para el descanso de las dotaciones. Pero no solo creo que hay motivos para sentirnos satisfechos por lo logrado en el apoyo que nos demandaba nuestra sociedad en estos meses críticos, y que esta, además, nos lo ha reconocido con creces, sino que en el ámbito de la actividad habitual también hay razones para congratularnos por los avances conseguidos a lo largo del año 2020. En el ámbito del personal, se ha definido la trayectoria profesional de los oficiales. Estamos próximos a terminar la definición de la misma trayectoria para los oficiales. Y un hecho muy importante, ya se ha incorporado al proceso formativo de la Escala de Marinería y Tropa la titulación de formación profesional de grado medio. Esta modificación, unida al aumento de la edad mínima de ingreso en la escala de suboficiales, también aprobado este año, pretende, además de mejorar la formación conforme a los estándares del sistema educativo general, abrir más las puertas a la promoción interna al personal de esta escala. Los primeros indicadores de estas medidas son extraordinariamente favorables, pues muestran un aumento significativo del orden de un 20% entre quienes han solicitado el acceso por promoción interna a la escala de suboficiales. En otro orden de cosas, pero sin salirnos del ámbito del personal, también debemos felicitarnos por la reciente aprobación de la modificación del reglamento de retribuciones mediante la que se corrige la disminución en un 20% del complemento de disponibilidad del personal militar en la reserva al cumplir 63 años. En el ámbito de la renovación de la fuerza, quisiera destacar este año la aprobación del techo de gasto para la construcción del buque de acción marítima de intervención subacuática, el conocido como BAN-IS, un buque que contará con capacidad de salvamento y rescate de submarinos y que relevará al actual Neptuno, que ya sobrepasó su periodo de vida útil, mejorando, entre otras, la capacidad de auxilio a nuestros submarinistas en caso de accidente. Asimismo, quiero mencionar la adhesión de España al proyecto PESCO de European Patrol Corvette de la Unión Europea, a través del cual se podrán impulsar proyectos tecnológicos que optarán a financiarse mediante fondos de defensa europeos,
con vistas al diseño y desarrollo de una plataforma común, multimisión y modular, útil para las operaciones de seguridad marítima, que pueda reemplazar en su día a los patrulleros de altura que alcancen el final de su vida útil. Y precisamente, en este marco de la Unión Europea, España ha lanzado este año el proyecto Elementos Esenciales de los Escoltas Europeos, más conocido como 4E, de definición de sus sistemas futuros. Este proyecto desarrollará capacidades y tecnologías que trascenderán las aplicaciones de defensa y podrán servir como motor de futuras mejoras para la comunidad marítima, lo que requerirá un trabajo intenso y coordinado entre los pilares que forman el Ministerio de Defensa, la industria y las universidades. Antes de finalizar, quisiera dedicar un especial recuerdo al personal desplegado fuera de sus bases y a sus familias, especialmente en las entrañables fechas navideñas que se acercan, así como enviar un mensaje de esperanza y optimismo ante el nuevo año, ya próximo a comenzar, en el que se vislumbra el comienzo del control de la pandemia y el retorno progresivo a una normalidad, quizás no exactamente igual a la que teníamos, pero que desde luego permitirá recuperar toda la actividad que necesitamos y que ahora se ha visto reducida. Finalizo reiterando mi más sincera enhorabuena a todos los premiados y mi agradecimiento a quienes han hecho posible este acto, así como a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Premios Virgen del Carmen 2020. Estos premios tienen por finalidad fomentar el interés y la afición por los asuntos de la mar, estimular en la juventud las vocaciones por los oficios y las profesiones navales y difundir la cultura naval. Antes de entregar los galardones, tenemos un saludo muy especial a los premiados desde el Océano Pacífico, al otro lado del mundo. Desde la Bahía de Guayaquil felicitamos a los galardonados por los premios Virgen del Carmen. Gracias por convertir en arte nuestro trabajo diario. Premio de libros a don Pablo de la Fuente de Pablo por Tu Regere Imperium Fluctus Hispane Memento, la aportación extranjera a la construcción naval dieciochesca, una perspectiva comparativa y diacrónica. Pese a su deseo de estar presente, el señor de la Fuente no puede acompañarnos esta noche. Residente en Polonia, problemas derivados de las especiales circunstancias para viajar impiden su presencia. Nos envía disculpas y su agradecimiento por la distinción. En todo caso, pedimos para él un breve aplauso. Primer premio de pintura a don José María Díaz Martínez por su obra Llegada a puerto del buque Audaz, que representa una serena maniobra en la tranquilidad del puerto. Entrega el premio el jefe de Estado Mayor de la Defensa, General del Aire, don Miguel Ángel Villarroya Vilalta. Segundo premio de pintura a don Juan José Vicente Ramírez por su obra Anclado en el tiempo, que refleja la triste soledad de un barco abandonado. Entrega el premio la secretaria de Estado, directora del Centro Nacional de Inteligencia, doña Paz Esteban López.
Premio de fotografía a doña Inés Velasco Vidal Abarca, por rumbo a Cádiz. El cano señalado por el cielo y el pequeño barco que lo acompaña nos da la proporción de su grandeza. Entrega el premio el secretario general de Política de Defensa, almirante don Juan Francisco Martínez Núñez. Diplomas de honor a don Marcelino González Fernández, a don Rafael Fernández Maquieira Sáenz Quintanilla y a don David García Hernán, en reconocimiento a sus destacadas actividades de vinculación con la Armada Española, fomentando de modo notorio los intereses navales españoles. Entrega el premio el director del Instituto de Historia y Cultura Naval, almirante don Juan Rodríguez Garat. En 1803, el médico militar Javier Balmis se embarca junto a su colega, el catalán Josep Salvani, y la enfermera Isabel Zendal, al cargo de 22 expósitos para llevar la cura de la viruela, enfermedad que diezmaba los territorios de ultramar. Dos siglos después, el año 2020 nos ha traído la pandemia provocada por la COVID-19. La vida de todos los ciudadanos ha cambiado de la noche a la mañana. Los ejércitos, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias, la Inspección General de Sanidad y la Guardia Real han contribuido en la lucha contra la pandemia en una operación bautizada con el nombre del insigne médico militar. Durante los 98 días de vigencia del estado de alarma, han realizado casi 20.000 intervenciones en un total de 2.300 localidades de todo el territorio nacional para colaborar en la lucha del coronavirus. Efectivos de todas las Fuerzas Armadas han participado en este histórico despliegue, entre ellos hombres y mujeres de la Armada. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. Thank you.
Damos paso a los premios Revista General de Marina 2019. Esta publicación tiene como propósito difundir los adelantos y mejoras que se introducen en el ámbito marítimo. En este caso, el saludo especial nos llega desde el continente africano. Desde Mali, desde el Culicoro Training Center, enviamos un afectuoso saludo y nuestra más sincera enhorabuena a los galardonados con los premios de la Revista General de Marina. Vuestro tiempo y esfuerzo contribuye a la difusión de la cultura naval. Muchas gracias por todo ello. En atención al artículo, la reinserción laboral del personal militar de tropa y marinería, una responsabilidad compartida, se concede el premio Álvaro de Bazán al teniente coronel de Infantería de Marina, don Carlos García de Paredes Ucero. Entrega el premio el almirante jefe de personal de la Armada, almirante don Fausto Escrigas Rodríguez. En base a la originalidad e interés del artículo On the Rocks, se otorga el premio Roger de Lauria al capitán de fragata don Luis Perales Garat. El comandante tampoco nos ha podido acompañar esta noche, pero pedimos para él un afectuoso aplauso. Por la importancia y la significación del tema tratado en el artículo Marina, poca y mal pagada, se concede el premio Francisco Moreno al marinero honorífico don Alejandro Anca Alamillo. Entrega el premio al almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante don Carlos Martínez Merello Díaz de Miranda. En atención a la calidad y amenidad del artículo La primera vuelta al mundo, una empresa española, se concede el premio Antonio de Oquendo al vicealmirante don Ignacio Horcada Rubio. Entrega el premio el almirante jefe de apoyo logístico de la Armada, almirante don Aniceto Rosique Nieto. Finalizamos la entrega de los premios Revista General de Marina con su diploma acreditativo. Este año ha recaído en don Manuel Maestro López, presidente del Círculo Letras del Mar, por su continuada colaboración con la revista desde 2002. Entrega el diploma el director de la Revista General de Marina, coronel don Francisco Javier Ayuela Azcárate. Como saben, España está conmemorando desde el pasado año
el quinto centenario de la primera circunnavegación a la Tierra, culminada por el marino vasco oriundo de Guetaria, Juan Sebastián del Cano. Desde el 21 de octubre de 1520, la expedición, comandada en ese momento por Magallanes, navegó durante 38 días para cruzar de este a oeste el estrecho al sur de Sudamérica que llevará su nombre. Fue este uno de los grandes descubrimientos del viaje, el que iba a permitir pasar del océano que ya era conocido, el Atlántico, hasta ese nuevo océano que sería bautizado como Pacífico. Cinco siglos después, el buque Escuela de la Armada, el Juan Sebastián del Cano, se encuentra rememorando esta gesta, navegando alrededor del mundo en un crucero duro y severo, no solo por las condiciones que impone la vida en el mar, sino también por las estrictas medidas adoptadas a bordo para prevenir el COVID-19. No solo nos legaron un testimonio de coraje, de valor, de visión, de audacia, sino que también nos legaron un mundo nuevo. Entrega de los premios al deporte en la Armada 2020. El primer premio de esta categoría es un reconocimiento a una larga trayectoria deportiva y una gran labor de fomento y promoción del deporte. En segundo lugar, reconoce a los mejores deportistas en base a los resultados deportivos obtenidos este año. Podido ver, el reconocimiento a la trayectoria deportiva en 2020 es para el vicealmirante don Jaime Rodríguez Toubes Núñez.
el vicealmirante, es desde 2011 delegado de vela de la Armada, gran aficionado al deporte de la vela de alta competición. Cuenta en su palmarés con varios títulos mundiales, así como un sinfín de trofeos de vela nacionales e internacionales, habitualmente con barcos de la Armada. Entrega el premio la subsecretaria de Defensa, doña María Amparo Valcarce García. Hola a todos, soy Joan Mir. Para mí es un honor participar en este acto, la entrega del premio. Y nada, felicidades al equipo de Pentatlón Naval. Es un placer, muchas felicidades y mucha suerte para futuras participaciones. Adiós. Las increíbles evoluciones que hemos podido ver en el vídeo han sido protagonizadas por el sargento don Álvaro Bartus Fernández, el sargento don Luis Enrique Manrique Loureiro y el cabo primero don Juan Francisco Paredes Sánchez. Entrega el premio el vicealmirante don Jaime Rodríguez Toubes Núñez, trayectoria 2020. Hemos de recordar que para que estos atletas hayan obtenido estos brillantes resultados ha sido fundamental la labor de su entrenador, el comandante de Infantería de Marina, don Juan Muñoz Nava, que también nos acompaña hoy y para el que pido también un fuerte aplauso. A continuación, les vamos a pedir un minuto de su tiempo. Se cumple ahora el primer aniversario del exitoso e innovador formato empleado por la Armada en redes sociales para dar a conocer la actividad de las personas que integran sus buques y sus unidades. La Armada en 60 segundos. El 60 segundos en esta ocasión va a tener un formato muy particular y único. De ello se van a encargar los tenientes de navío Paloma Sevillano y Eduardo Delgado, oficiales que idearon y pusieron en marcha este proyecto.
Buenas noches y bienvenidos hoy en directo a la actualidad de la Armada. Desde los Premios Armada 2020, esto es La Armada en 60 segundos. La Brigada de Infantería de Marina, Tercio de Armada, se adiestra en Almería. Más de 900 infantes de Marina han fortalecido su adiestramiento, cohesión y moral estas dos últimas semanas, finalizando así con éxito uno de sus hitos fundamentales en este año 2020. Nos subimos a bordo de la fragata Cristóbal Colón, buque de mando de la Agrupación Marítima Permanente de la OTAN número 2. Después de largas singladuras navegando juntos, velando por la seguridad marítima en el Mediterráneo, la semana pasada despedimos al buque de aprovisionamiento Patiño, que tras más de 90 días desplegado ya se encuentra en su puerto base en Ferrol. Después de tres meses realizando actividades de seguridad marítima y cooperación internacional en el Golfo de Guinea, el buque de acción marítima Tornado navega ya rumbo a casa tras la finalización de su despliegue africano. Y esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en dos semanas en una nueva edición de La Armada en 60 segundos. Damos las gracias a todos los presentes por su asistencia, a nuestros seguidores en redes sociales y, por supuesto, enhorabuena a los premiados. Continuando con la innovación, en esta ceremonia de 2020 se entrega por primera vez un premio que distingue las ideas y proyectos que emanan del talento y creatividad de todos los miembros de la Armada. Innovar es navegar por un mar incierto rodeado de riesgos, pero es la única vía para mantener la ventaja estratégica. La Armada está firmemente convencida de que las personas y la cultura organizativa son los elementos más importantes para ello. Desde la fragata Reina Sofía queremos felicitar a los premiados en la categoría de Innovación de la Armada. Gracias por vuestro talento al servicio de la Armada. Innovar también es navegar por la experiencia y conocimientos. Enhorabuena por vuestra creatividad. Proyecto es una mejora de las características de la minera, además de una reducción de costes. Con el diseño que hemos logrado, bajamos, reducimos peso, como se puede ver, es mucho más compacto y reutilizamos lo que es la carcasa. Los premiados en esta primera edición han sido el sargento primero don Alberto Duro Aguilar y el cabo primero, Carlos Llamas Linares, por su trabajo en la modernización de las lámparas de alumbrado de emergencia L5060. Su propuesta se ha convertido en un referente dentro y fuera de la Armada. Como ejemplo de todo ello, tenemos su colaboración con la Junta de Andalucía, donde participan en otros programas de investigación, desarrollo e innovación. Entrega el premio la secretaria de Estado de Defensa, doña Esperanza Casteleiro Llamazares. Thank you.
Como colofón a esta entrega de premios, finalizamos con los premios especiales de la Armada en 2020. Este galardón refleja el reconocimiento al medio de comunicación o persona y a la institución que durante el año se han distinguido en la difusión de la imagen de la Armada. El premio al medio de comunicación recae en 2020 a Infodefensa, en reconocimiento a su labor de difusión de noticias sobre defensa y seguridad, referente en la información especializada, y por su leal e incansable labor dando a conocer la misión de la Armada a la sociedad española. Hola a todos, bienvenidos a otro informativo de Infodefensa Televisión. Vamos con los titulares de la semana. Para estar en el sitio que se merece, necesita acabar con la forma de violencia y de seguridad. El general Javier Marcos, es el jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército. Su techo de vuelo son 16.000 metros. Son de calibres 76 y 127 milímetros. Nos dice Juan del Castillo, bueno, nos habla de... Evidentemente, para Francia, un requisito indispensable. La Torre Guardian, que la empresa española Escribano... Y Desat está presente en FEINDEF este año. Recoge el premio su director, don Ángel Macho Díaz. Entrega el premio el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. El premio especial a la institución se otorga este año al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que a pesar de las enormes dificultades que la pandemia de la COVID-19 ha generado, siempre mantuvo un enorme grado de dedicación y servicio. En estas condiciones, la Armada recibió siempre oportuno apoyo ante las emergencias y eventualidades que surgieron en este periodo. Well, the coronavirus is... Al amparo del estado de alarma. Du coronavirus, le président... As a global pandemic today. Recoge el premio su director, el general de brigada del Cuerpo Militar de Sanidad, don Miguel Fernández Tapia Rubano, tras lo cual dirigirá unas palabras en nombre de todos los premiados. Entrega el premio la ministra de Defensa. Thank you.
difícil hablar ahora. Excelentísima señora ministra de Defensa, excelentísimo señor jefe de Estado Mayor de la Defensa, excelentísima señora secretaria de Estado de Defensa, excelentísima señora secretaria de Estado, directora del Centro Nacional de Información, excelentísima señora subsecretaria, almirante, jefe de Estado Mayor de la Armada, excelentísimos almirantes y generales, señoras oficiales y suboficiales, resto de personal militar, señoras y señores. Permítanme que mis primeras palabras sean para manifestar mi hondo pesar a toda la gran familia de la Armada por la pérdida reciente de uno de sus miembros más ilustres, el almirante González Ruiz. Tuve la suerte de estar bajo sus órdenes en el Emacón y he tenido la suerte, junto con todo el personal del hospital, de conocerle personalmente durante esta breve pero penosa enfermedad. Dice Cicerón que filosofar es aprender a morir. Y esta ha sido la base de toda la filosofía desde la antigüedad hasta nuestros días. El principal objetivo de la filosofía es prepararnos para la muerte, proporcionarnos una especie de formación para la muerte y fomentar en nosotros una actitud hacia nuestra finitud y desaparición. Si Cicerón tenía razón, que la tiene, Javier fue un gran profesor de filosofía y nos ha dado a todos una gran lección. Descansa en paz, almirante. Y para mí es un gran honor y un verdadero placer esta tarde estar aquí con todos ustedes, y no solo por haber sido galardonada con este prestigioso premio, sino porque estoy en representación de todos los premiados. Tengo constancia de que este año ha habido un gran nivel y calidad en todos los trabajos presentados a concurso, tanto en las modalidades de libro, pintura, fotografía, que los mismos son un alarde a los marineros, sus barcos y sus tripulaciones de hoy y de ayer, que representan las más altas y nobles tradiciones, cultura, valores y experiencias que la Armada siempre ha representado y representa para la sociedad española. También, como no, recordar esos tan reseñables diplomas de honor al personal que han resaltado por sus actividades e intereses vinculados a la Armada Española. Y en nombre de ello, quiero saludarle a todos y mi más sincera enhorabuena, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Pero esto es un premio de la Armada, así que echémonos a la mar y veamos qué podemos hacer. Tengo la enorme suerte de comandar el buque insignia de la Sanidad Militar Española, el Hospital Central de la Defensa, con una tripulación de más de 2.400 hombres y mujeres, civiles y militares, que con una enorme dedicación, vocación y entrega hacen posible que este enorme buque surque las procelosas aguas de la enfermedad y la muerte. No es un buque cualquiera, es un buque muy especial. Y este año, desgraciadamente, un gran maremoto nos ha atacado sin solución de continuidad con dos grandes olas que ha puesto a prueba nuestra gran capacidad. Hemos salido airoso de esas dos grandes olas. No ha sido nuestro esfuerzo únicamente, ha sido gracias a la flotilla que nos acompaña siempre, que son todos los miembros de las Fuerzas Armadas que, bajo el amparo de la Operación Balmis, hicieron posible que nuestras capacidades llegaran al máximo, que pudiéramos atender con garantía a todo el personal que llegó hasta nuestras puertas. Hemos realizado más de 12.000 actuaciones de urgencia. Hemos ingresado a más de 2.400 pacientes. No quiero decir que hemos perdido el 25% de ellos. Quiero decir que hemos recuperado el 75% de ellos. También hemos sufrido mucha baja en la tripulación. Más de 400 miembros de la tripulación han caído víctimas de la enfermedad. Afortunadamente, todo es recuperado. Pero este viejo buque sigue su derrota, porque no solamente es un buque de asistencia, también es un buque escuela. Más de 196 guardias marinas, alumnos de medicina, cursan sus estudios en nuestras instalaciones. Más de 105 residentes de 25 especialidades acreditadas se forman con nosotros. Enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares, formación continuada, etcétera, etcétera. Y estamos cansados,
Claro que estamos cansados, pero este buque no puede ir a dique seco, no puede parar. Tenemos que seguir navegando porque tenemos muchos náufragos que recoger. Náufragos de esas dos grandes olas que no pudieron ser atendidos por otras enfermedades y que ahora estamos intentando recuperar. Ese es nuestro objetivo. Quiero también tener una especial palabra para muchos enfermos que pasan desapercibidos, pero que nosotros estamos pendientes de ellos continuamente. El Hospital Gómez Ulla es el hospital de referencia para los enfermos psiquiátricos agudos afectos de COVID. Hemos tenido muchísimos enfermos que otros hospitales nos han derivado. Hemos ayudado a muchos hospitales que se vieron sobrepasados en sus capacidades, operando de urgencia a numerosos pacientes, porque teníamos capacidad para ello. Y hemos realizado una misión importante de socorro y de ayuda a otras instituciones. Por todo ello, me siento sumamente honrado de dirigir a estos hombres y mujeres que, aunque agotados, vamos a seguir con nuestra derrota. Vamos a seguir adelante. Cuando tomé posesión de este hospital hace ahora año y medio, le dije al entonces subsecretario que mi segunda vocación después de la medicina era la música. Y no sabía cómo iba a ser la singladura de mi mando de este gran buque insignia de la sanidad que es el Hospital Gómez Ulla. Le dije que no quería que fuese una sinfonía inacabada, por supuesto. Que tampoco quería que fuese una sinfonía patética a pesar de su belleza. Que mi intención es que fuese una sinfonía fantástica. Y si fuese posible, que termináramos con una sinfonía heroica. Con toda modestia, señora ministra, gracias al apoyo de todos ustedes, creo que estamos a punto de conseguirlo. Muchas gracias. Toma la palabra la ministra de Defensa. Almirante, autoridades, premiados, no es fácil en un día como hoy, después de la intervención, además, del director del Gómez Ulla, tomar la palabra. No es fácil porque este año 2020 no ha sido un año sencillo. Ha sido un año de mucho dolor. Hemos dejado a muchas personas por el camino. Muchas otras sufren las consecuencias. Y eso no lo olvidaremos nunca. Pero yo creo que este año, y de ello las Fuerzas Armadas han sido el mejor ejemplo, y lógicamente también la Armada, han puesto de relieve que este es un gran país, que los hombres y mujeres españoles somos grandes. Y que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas son grandes. Han realizado un magnífico trabajo en todos los ámbitos, en el Hospital Gómez Ulla, que efectivamente yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los sanitarios y para todo el personal sin excepción. Pero han realizado ese trabajo, como decía antes, siempre con los más vulnerables, en todos los lugares. ¿Y saben por qué? Porque si algo caracteriza a las Fuerzas Armadas y a la Armada, son los valores, lo decía usted, almirante, esos valores de generosidad, de entrega, de amor a los ciudadanos, de humildad. Y con esos valores pusieron ustedes en marcha la Operación Balmis. Nunca preguntaron ni hora, ni tiempo, ni lugar. Era los valores de la Armada, los valores de las Fuerzas Armadas. Y eso nos tiene que dar fuerzas. Este no ha sido un año fácil, pero vamos a quedarnos con lo positivo, la fuerza que tenemos, la fuerza que ustedes en la Armada demuestran cada día. Esa fuerza que nos transmiten cuando hablamos con la tripulación del Juan Sebastián del Cano, cuando hablamos con los alumnos de las academias. Yo el otro día les decía en broma, salgo de aquí con un chute de moral por la fuerza que tenéis. Esa fuerza que tienen los hombres y mujeres de la Armada.
Esa fuerza que hace 500 años hizo que dieran la vuelta al mundo. Esa fuerza, esos valores, esa generosidad, esa entrega, es lo que nos va a hacer que salgamos adelante, que salgamos renovados y que además salgamos con una armada moderna, preparada. Una armada que es un ejemplo en el mundo. Lo fue hace 500 años y lo va a seguir siendo. Así que yo quisiera transmitir a todos aquellos que en este momento están fuera de España, en buque, en submarino, a sus familias, que no les olvidamos, que estamos con ellos. Y quiero transmitir a todos los hombres y mujeres de la Armada que ellos cada día nos dan una lección de superación, de entrega y de amor a España. Con esas señas de identidad, con esos valores a los que usted se refería, almirante, esta batalla sí la vamos a ganar. Y será un cuadro magnífico. Habrá habido mucho dolor. Nunca nos olvidaremos de la gente que hemos dejado por el camino. Nunca, porque las llevamos en el corazón. Pero tenemos una obligación por nuestros hijos, por el futuro, por este país, de salir adelante. Y vamos a salir adelante con la fuerza que ustedes nos dan cada día, con la fuerza que nos han dado los premiados, cada uno en su especialidad, con la fuerza que nos han dado en el Gómez Ulla y con la fuerza de tantos hombres y mujeres que están lejos, algunos muy lejos, pero que, sin embargo, llevan a, no solamente a sus familias, sino a España en el corazón. Así que un honor poder otra vez hoy estar aquí en estos premios de la Armada, en este año 2020 difícil, pero que va a ser el año de la puerta a la esperanza. Y esa puerta a la esperanza va a tener a alguien, hombres y mujeres, que lo abran con fuerza, con dedicación. Los hombres y mujeres de la Armada, de la que tan orgullosos nos sentimos. Enhorabuena a todos los premiados, enhorabuena a la Armada y enhorabuena a España por tener unas Fuerzas Armadas como las que tiene. Muchas gracias a todos. No queremos despedirnos esta noche sin felicitar de nuevo a los galardonados y agradecer a todos los concursantes su participación, a los miembros de los jurados su trabajo, a los componentes del personal de la Agrupación de Infantería de Marina, sede del acto, y a todas aquellas unidades y dependencias de la Armada que han colaborado en la preparación y desarrollo de esta ceremonia. Gracias también al alumnado de la Escuela Internacional de Protocolo por su inestimable y profesional aportación. Para todos les pedimos un caluroso aplauso. Sin duda nunca olvidaremos este año de 2020, pero la Armada les desea que pasen la mejor Navidad posible en compañía de sus seres queridos. Y deseamos con ilusión y esperanza volver a encontrarnos con todos ustedes el año que viene en la edición de los Premios Armada 2021. A continuación, los premiados realizarán la fotografía oficial en este escenario. Rogamos encarecidamente a nuestros invitados que se dirijan al exterior del edificio sin formar grupos de conversación y siguiendo las indicaciones del personal de protocolo. La ceremonia ha finalizado.